Bienvenidos expertos al bit de nuestro programa número 78, procesadores x86 versus ARM. Recuerden suscribirse en la página de expertos.lanix.co e interactuar con nosotros a través de las redes sociales en Facebook, Twitter y YouTube. Nos encuentran como Lanix Colombia e Instagram como lanix.colombia. En este capítulo comenzamos hablando de los procesadores x86, donde hicimos un repaso sobre la historia de dichos procesadores y sus respectivas ventajas. Esta es una de ellas. Entre más instrucciones realice el PC, pues más transistores debe tener, ya que cada transistor realiza algún tipo de instrucción, ¿no? Algunas instrucciones, o sea, corre un cierto número de instrucciones, pues. Lo mismo hicimos con el procesador ARM o ARM, y finalmente hicimos un versus. ARM versus x86. Mi conclusión es mucho más sencilla que eso. El x86 se desarrolló con la finalidad, o sea, pensando en fuerza bruta, máximo desempeño, y no nos importa el consumo de energía. Obviamente después se fue optimizando porque nacieron las laptops y se agregan códigos y se agregan instrucciones para tratar de optimizar el consumo de energía apagando diferentes partes del procesador. Si quieres saber esto y mucho más, te invitamos a ver el capítulo completo en nuestro canal de YouTube en la lista de reproducción Expertos Lanix. Además, les recordamos que estamos en vivo todos los viernes a las 8 a.m. en un nuevo capítulo de Expertos Lanix y que siempre hay un reto Lanix para ti.